Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando para hacer las cosas bien. Ya llevamos 20 meses, 20 meses consecutivos bajando el paro, 20 meses consecutivos bajando el paro. Y llevamos muchos meses consecutivos subiendo la afiliación a la seguridad social. Y por lo tanto no podemos dejar que nada pare este ritmo que llevamos. Y yo os pido que nos ayudéis, que nos ayudéis a continuar, que nos ayudéis a tener esperanza y a tener ilusión. Nosotros la tenemos, pero hace falta muchas cabezas y muchos corazones para sumar voluntades, como decía muy bien Fátima Báñez. Hace falta sumar muchas voluntades. Muchas. Hace falta mucha convicción, muchas ganas, mucha energía, mucha valentía y mucho empeño para trabajar día a día y para crecer, para seguir haciendo cosas, para seguir trabajando y para crecer para que así haya todavía más trabajo. Este es el objetivo fundamental que tiene nuestro partido. Ayudar a crear empleo, garantizar los servicios sociales básicos en nuestra sociedad del bienestar y garantizar también la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Esto es muy sencillo y dentro de poco tendremos que optar y tendremos que elegir. Y yo lo que le pido a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y lo que le pido a los empresarios, a los trabajadores, a las entidades no gubernamentales, a los representantes de todos los sectores, es que elijan bien porque... Elegir el futuro y elegir la esperanza y elegir la prosperidad que tiene que venir y que está empezando ya a llegar es elegir al Partido Popular. Eso está bien claro. Elegir a los que nos gobernaron antes, elegir incógnitas, no sabemos a dónde nos puede llevar. Pero desde luego no queremos estar ni en la casilla de salida, ni queremos tampoco estar en un lugar que no sabemos cómo se llama, pero que solo da soluciones mágicas, salidas de la chistera para hacer lo que nunca se atrevieron a hacer. Aquellos que hoy han llegado y que no sabemos dónde estaban. Eso es lo que yo le pido a toda la sociedad de Castilla-La Mancha y a todos los hombres y mujeres de Guadalajara.